Bueno, pues la verdad es que con ilusión, cada día más, ¿no? Porque al fin y al cabo uno siempre tiene esa... algunas veces piensa uno, nos habremos desgastado tanto durante el periodo de gobierno, ¿no? Y cuando hablas con la gente más cercana, con la gente que tenemos más amistad, pues nos dan unas palabras y nos dicen unas palabras que la verdad es que te emocionan muchas veces y te dan muchísima cantidad de energía para seguir trabajando, ¿no? Entonces, si por los comentarios y por lo que nos habla nuestra gente y la gente que más nos quiere, el resultado podemos tener mayoría absoluta, bueno, 26 concejales. Es una broma, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Lo dejamos 25. Es una broma, pero evidentemente la verdad es que sí, que el trabajo que se está haciendo, yo creo que el trabajo que se ha hecho durante estos 4 años, la gente lo está reconociendo, está empezando a reconocer ese trabajo y en fin, hoy estamos pues rodeados de ellos y con alegría, insisto, y transmitiéndonos muchísimos mensajes de positividad en nuestro trabajo y esperemos que el pueblo también lo decida así, ¿no? ¿Tú cómo ves la campaña? ¿Cómo la llevas? Bueno, pues sí, lo que dice Rafael, ¿no? Yo, a mí me gusta ser también un poco cauto, es decir, en el sentido de tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que seguir trabajando hasta el día 27 a tope, porque muchas veces, aparte de que uno pueda ser optimista y que la gente realmente lo que dice, esos mensajes de aliento que te dice la gente, oye, lo estáis haciendo muy bien, vamos por vosotros y tal, pero bueno, tenemos que ir, como se dice, uno a uno, puerta a puerta, hablando con la gente y poniendo en relieve el trabajo que hemos hecho, que yo creo que esa es nuestra mejor campaña, pues nuestra mejor campaña es, nosotros hemos hecho lo suficiente como para cambiar de forma muy sustancial San Pedro en 2 años y algo, que ha cambiado de forma brutal, y después todos los que han pasado por aquí han venido prometiendo, diciendo, hablando, y San Pedro hasta que no hemos llegado a nosotros no ha cambiado. Es decir, que yo creo que esa es nuestra tarjeta de presentación y es lo que estamos intentando nosotros de que la gente vea, es decir, que vea a la gente de que realmente, pues bueno, pues podemos perfectamente darle un giro muy, muy, muy fuerte a San Pedro en estos 4 años, porque ya tenemos lo más difícil, que era hacer esa estructura, hacer todos esos cambios que hacían falta, y ahora mismo hace falta matices, pues sí, hacen falta otros matices que lo iremos haciendo con este tiempo. Yo espero que la gente sepa capaz de reconocerlo, pero no por nosotros, sino por el propio pueblo, porque es que realmente San Pedro ha cambiado y si seguimos va a cambiar mucho más, para mejor. Me gustaría preguntaros a los dos, porque hay partidos como PSOE y Izquierda Unida que han dicho que con vosotros no van a pactar. ¿Vosotros tenéis algún cordón sanitario, como se le llama ahora? O... No, tengo una cadena, pero no tengo ningún cordón sanitario. Yo creo, me extraña mucho, y yo lo sigo diciendo incluso de Pepe y de Miguel, y lo voy a decir así de claro, son personas que viven de la política y cometen esos errores. Porque llevan muchísimo tiempo trabajando en política y sabes que en política tienes que recoger vela en algunos momentos, porque lo que no te valía en un momento dado te puede cambiar el tercio. Es decir, tú puedes necesitar para los intereses, en este caso, pues de San Pedro, el que nosotros
podamos sentarnos y debamos, no es que podamos, es que debamos sentarnos a lo mejor, pues porque los números no den por un lado y tengan que dar por otro. Pues bueno, yo creo que siempre cuando vas con honestidad y además honestidad, ¿eh? Lo digo porque siempre nos tachan de traidores, nos tachan de... Pero yo creo que no me cansaré de decirlo. Hemos sido tan claros, tan claros, tan claros que no nos han visto de venir. Y lo hemos dicho. Yo cada poco tiempo estaba en alcaldía diciendo, oye, que las cosas hay que hacerlas, que hay las cosas hay que hacerlas, las cosas hay que hacerlas, las cosas hay que hacerlas. Esto no funciona. A los propios de Costa del Sol, oye, no tenséis la cuerda, no apretéis más, no apretéis más, no os creáis que nosotros nos cortábamos un pelo. Entonces, yo creo que el que nos podamos necesitar uno u otro, pues aquí estamos. Nosotros lo que queremos es lo mejor para San Pedro. Y lo mejor para San Pedro tiene que venir de la mano de quien tenga que ser. Y ya está, y así será. Yo decía una cosa, es decir, si yo tuviera mañana que depositar mi voto, sabiendo que no va a haber mayoría absoluta, o por lo menos todo el mundo intuye que no va a volver a haber mayoría absoluta en el término municipal de Marbella, bueno, y en casi ningún sitio, ¿no? Alguien que aspira a ser alcalde, que cierre puertas antes de ser alcalde, obtener la posibilidad de serlo, es que yo no se me ocurriría ni siquiera depositar mi voto, ni siquiera pensarlo, ¿no? Yo creo que es un enorme error de quien dice eso, porque nosotros siempre nos hemos manifestado que no somos un partido ni de derecha ni izquierda. Tenemos una causa que es muy clara, que San Pedro funcione, que San Pedro esté ahí, que aparezca, que tenga sus dotaciones, que tenga su infraestructura, que tenga su espacio para que los propios sanpedreños podamos trabajar. Y en ese sentido, y de la misma manera, hemos apoyado siempre y absolutamente siempre todo lo que nos han demandado cuando hemos sido equipo de gobierno para Marbella, para que Marbella también funcione, para que Marbella esté siempre en el candelero, para que Marbella también tenga toda su infraestructura, tenga todas sus dotaciones y que Marbella pueda funcionar sin ningún tipo de problema. Y hemos puesto el sentido común, que esa sí es nuestra ideología. Es decir, la ideología nuestra es trabajar para el pueblo y trabajar para la ciudad. Cuando hay alguien que se le ocurre por su encorsetamiento, es decir, por estar cerrado a una ideología, decir que no me voy a sentar con alguien que hemos demostrado que no somos extremistas, porque yo sí hablo, es decir, hablaría de los extremos de derecha o de izquierda, pues yo ahí entendería de que no se pudieran sentar con personas que a lo mejor y muchas veces no creen en la democracia y ni siquiera la apoyan, ¿no? Pero un partido como el nuestro, que ha sido noble, que ha sido fiel a los pactos, a los acuerdos de gobierno, que alguien diga eso me parece patético. Es decir, si hay alguien que no cumplió con el pacto, pues precisamente fue el señor Bernal y el PSOE, porque nosotros estuvimos sentados en Málaga con el provincial y además defendiendo los intereses de San Pedro, que era el centro de salud, la pasarela y que era un instituto, y el aplazamiento de la deuda, y nos lo prometieron que antes de 2 años estaba, que es lo que nosotros dijimos y a lo que nosotros nos comprometimos. Nosotros cumplimos, y 2 años Pepe Bernal fue alcalde de Marbella por el compromiso que adquirimos. Sin embargo, ellos no cumplieron ni una de las promesas que no había. La única, el aplazamiento de la deuda. El centro de salud se empezó cuando ya le vieron las orejas al lobo, que estaba la cosa muy tensa, y el instituto se firmará la licencia, si Dios quiere, en esta próxima semana. Es decir, que quien no ha cumplido de alguna manera con aquel pacto que hicimos de investidura, precisamente fue Pepe Bernal, y que de eso nos acusa a nosotros. Bueno, ya de Miguel Díaz, ya que lo has dicho, pues si hubo algún traidor a ese pacto, precisamente fue Miguel Díaz, que fue el que dijo, y el acuerdo que habíamos llegado con Costa del Sol, si puede, que había que remunicipalizar parte de los servicios, o por lo menos a los que fuesen más claros que se podían remunicipalizar, y uno de ellos era la zona azul. Sin embargo, cuando llegamos a ver en qué situación estaba, Miguel Díaz, por decisión solo y absoluta de él, había decidido pues ampliar en otros 5 años la concesión a la empresa que tenía la concesión de la zona azul. Es decir, y cuando vimos eso y Costa del Sol dijo que no iba más a apoyar más a este equipo de gobierno y que no iba a apoyar los presupuestos de 2018, es cuando tomamos de la decisión. El traidor de Miguel Díaz, que no ha contado con sus demás compañeros para tomar esta decisión, pues es el que ha hecho que rompamos el pacto. Sin embargo, él tiene la capacidad camaleónica de decir que los que rompimos el pacto y los traidores hemos sido nosotros. Por lo tanto, yo creo que te hemos respondido ya a tu pregunta, ¿verdad, Iñaki? Y de sobra.